Anteriormente en Lectoescritura aprendimos el pentagrama, la clave de sol, las notas musicales, el compás de cuatro cuartos, las líneas divisorias de compás, las figuras negra y blanca. Bienvenidos al programa 4 de Lectoescritura Musical. Como les prometimos, hoy aprenderemos a qué figura le llamamos 1 y a quién le llamamos 8. Le llamamos 1. A la redonda. Se llama así porque no tiene plica, que es la rayita que tienen la negra y la blanca. La redonda dura 4 pulsos y se oye así. 1, 2, 3 y... ¡ta! Ahora les revelaremos a quién le llamamos 8. A la corchea. La corchea dura medio pulso, es decir, en cada pulso entran 2 corcheas y se oye así. 1, 2, 3 y ta 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 ta. Ok, repasemos mirando esta tabla. A la redonda le llamamos 1, a la blanca le llamamos 2, a la negra le llamamos 4 y a la corchea le llamamos 8. Ahora vamos a llenar compases de 4 cuartos con las figuras que ya conocemos. Vayan por una hoja de papel y dibujen el pentagrama y la clave de sol. Cuando hagamos los ejercicios, diremos ta para cada una de las notas. Dibujen una sola redonda, ya que al durar 4 tiempos, con una sola redonda complementamos el compás de 4 cuartos. Lean con nosotros. 1, 2, 3 y ta. A continuación, dibujaremos 2 blancas, ya que cada una dura 2 pulsos. Entonces necesitamos 4 para llenar el compás de 4 cuartos. Leemos juntos. 1, 2, 3 y ta, ta. Llegó el turno de la negra. Como dura un solo pulso, necesitamos dibujar 4 negras para completarlo. Ahora leamos. 1, 2, 3 y ta, 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 ta. Y por último, la corchea, que como dura medio pulso, necesitamos 8 corcheas para completar el compás de 4 cuartos. Pero atentos, cuando hay más de una corchea, se agrupan del siguiente modo. Dibujen conmigo. Una vez más, leemos juntos. 1, 2, 3 y... ta, 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 ta. Pues mañana más, pero no mejor porque es imposible aquí en Aprende Música en Casa.